Ez egy körülbelül 40 centiméteres ágas, és Amerikában több kárcsot tényleg elvinni terültem, hogy hol? Haricsó? Algerleu, nem vagyok neolabrego? Most látszik, hogy ide persze a másik, vagy ott a bölkói, rakjuk persze a másikban, mint a nap. Sonia, dame tienen tu permiso, os pedí que me llevara una tierra de un señor que cuando llegaba a fin de año que yo clavaba esa mirada a mi cabeza de porque era una tierra. Me gustáis, no, después de campesinos pobres, pero que yo en tierra propia. No son él, porque por lo tanto no tenía ningún manolito que me insultara, que me provocara. Tampoco, pero digo la suerte de estar bien mucho, en la vida de la escuela, en la vida del trabajo, en la vida del paisaje, en el río, en el monte, todo lo que pienso, sí, son él, porque la mía infancia fue así. Porque el lugar donde nací es así. ¿Hay alguna razón por lo que al personaje Balbino llamarse así? No, yo conocí a un señor, preto de la miña aldea, que se llamaba Balbino. El señor se llamaba mayor, que pasaba para la feira de Rondeira siempre, a cabal, se llamaba Balbino. Era el único Balbino que había en toda la comarca. Por cierto, tengo un hijo Balbino y ahora tengo un neto Balbino que es mi mujer. Pero como yo estaba en Argentina, y ya llegué muy de migración italiana, pues resulta que en italiano, Balbino, a un neno, y se llama también Bambino. Así que entre Balbino que conocer, como gustaba o no. Y un Bambino, un país, una ciudad donde vivía en Buenos Aires, que había Bambinos, pues pusieron yo Balbino. Pero el Manolito era el hijo de uno de las tierras que trabajábamos para el Balbino. Entonces amenazaba a otro neno, porque Manolito, aparte de todo, no es porque fuera hijo de Balbino, pero era un descarado, era un mal educado, era un provocador, era un mal. Si nosotros queremos, ustedes se tienen que ir de nuestras tierras. Si nosotros queremos, mi padre puede echar a tu padre la tierra. Pues es una forma de insultar a otro neno que de su edad, ¿no? Continuamente. Pues un día di que muchos piensan como el tenis, esa te la voy a decir. Era en tiempo de represión, era en tiempo de escritar. Entonces, así que cuidamos. Mira, hay una serie de costumbres que conta Toño, las cartas que le manda a Lelo, que ya estaban casi desaparecidas. Yo escribí eso, primero por un divertimento. Para divertirse esas cartas, es que van, podéis llamarse y quedarse en vez de que llamar y contos. No es una historia real. Como tantas lendas, como la lenda de aquel hombre que vendía centellos con caballo cargado de trigo. Llegaba allí, alguien, no sabe quién, recogió el grado, dejaba los cartos, y yo no podía contar nada de eso. Y el día que lo contó a la mujer, no volvió el hombre que yo compraba centellos ahorita. Son lentos. ¿Lo puedes sacar a otro libro? Sí, va a salir pronto una novela que se va a llamar Esperando tu leiteiro. Va a salir otro que se llama Cancela Verde, que está en 100 artículos publicados en la prensa antes. Os rapaces iban a escola cando chovía, os máis deles, porque tenían que traballar na terra. Entón, cando chovía, nos traballan e iban a escola. Cando iba a escola, xa camiñara a pé, 46 kilómetros. E ganábamos de ir a escola, madrugando, indo por iso. Cando non era ir ali, era traballar na terra. E ir a escola, por menos. Se os rapaces de hoxe, son os ordenadores, con os eléctricos, xa, os eléctricos, e os ordenadores, con televisión, con radio, con teléfono móvil, con mejores colegios, mejor vestido, mejor alimentación, está por ver ahí, pero se sube más feliz que aquel.